iba a la universidad como y terminé mi carrera dentro del tiempo normal que se termina la carrera, o sea, estudié a tiempo completo. Y luego tuve la oportunidad de hacer mis estudios de posgrado con una responsabilidad muy poco de trabajo y dedicándome casi full time a lo que eran los estudios o a la vida universitaria. Entonces, la diferencia es muy grande. Y yo creo que esas diferencias, los estudiantes, por ejemplo, en el país de medicina, en su gran mayoría, son estudiantes que tienen que dedicarse a tiempo completo. Pero estudiar ingeniería trabajando tiempo completo es imposible la dedicación, incluso otras áreas. Pero las universidades a veces no tenemos la oferta docente que realmente sea atractiva para que el estudiante vaya el día entero, o además de la oferta docente, actividades de discusión con sus profesores, orientación, trabajo, porque tampoco los profesores van. O sea que yo creo que hay un elemento de debilidad de nuestras instituciones que incluso se refleja en la planta física, y es el poco espacio para que se den esas interacciones entre estudiantes y profesores. Doctor, hay un dato que nos dice que solamente el 19% de los que inician la escuela se gradúan en la universidad. Para nosotros, comparado con América Latina y comparado con el resto del mundo, nosotros estamos por debajo de todo el mundo. ¿A qué se debe eso? Bueno, nosotros tenemos desde la primaria, definitivamente hay un elemento de deserción en los estudiantes. Un elemento que hay que atenderlo y que hay que atenderlo rápidamente. Y el elemento de deserción es más preocupante a nivel de los varones que de las hembras. Si los varones se retiran más de las aulas. Sí, las universidades nuestras, la secundaria nuestra y la universidad nuestra, en términos generales, es una universidad que ha aumentado la población femenina hasta llegar a un 60% de la población. Y lo que puede verse como un éxito de la población femenina en términos de su presencia en la universidad, se puede ver como un fracaso de la población masculina. Y realmente a la sociedad dominicana ni a ninguna sociedad le interesa de que ningún género fracase. Claro. Lo ideal sería que la población en las universidades, igual que en la escuela secundaria, represente lo que es la población real, que un 49 y un 51%, quizás 51% de mujer y 49% de hombre, o viceversa. O 50-50, que es lo que es. Digamos el óptimo, tal vez. Exactamente. Pero cualquier diferencia que haya es una diferencia peligrosa. Entonces, ahí hay una deserción, que es la deserción fruto de qué. Fruto quizás de una escuela que no sea lo suficientemente atractiva, de una sociedad que impone patrones de trabajo infantil que hace que los muchachos se vayan de las aulas. Y las necesidades económicas, doctor, propiamente dicho. Si hay familias que si el muchacho no trabaja no van a comer en la familia. Y en muchas ocasiones también que no tengan las condiciones adecuadas para mandarlo en términos de ropa, en términos de o las distancias que queda a la escuela, que no hay forma de pagarle tampoco el transporte. Es decir, todos esos elementos de precariedad económica, pero también hay elementos culturales que puede ser peligroso porque se puede estar acentuando el hecho de que el patrón exitoso de un varón es el patrón del varón que está en la calle, medio delincuente o casi delincuente completo, y que ese es el varón que debe exaltarse, y entonces sencillamente la hembra sigue en la escuela. Yo creo que ese es un elemento que, es decir, igual que en otras sociedades, como sucedió en Estados Unidos en un momento de la historia, que las universidades se poblaron de mujeres cuando se comenzó a reclutar fuertemente las mujeres, y las mujeres que volvían después de haber tenido sus hijos se reintegraban a la universidad para estudiar la carrera que no había estudiado. Yo creo que en República Dominicana y muchos países de América Latina se debe hacer un esfuerzo para mantener elevado el número de mujeres que participan en la educación superior, pero también para atraer esos varones y hacerles factible que se integren a la universidad. ¿Qué carreras están estudiando más los muchachos, los jóvenes? ¿Cuáles son las carreras que en estos momentos están a la vanguardia? Y hago la pregunta porque en los años 90 había mucha queja, sobre todo a nivel de los empresarios, de que estaban formando muchos mercadólogos, de que estaban formando muchos contadores, de que estaban formándose muchos informáticos.
y entonces el mercado estaba saturado. Después eran muchos abogados. Sí. Y entonces ahora mismo, ¿qué es lo que más se está formando? Yo creo que esas tendencias se mantienen, incluso también la tendencia de las carreras de comunicación, por ejemplo, son carreras que tienen un incremento. Y muchas de ellas, como vemos, tienen en común denominador que no hay mucho número. Y eso es peligroso, es decir, es peligroso porque quizás no es un elemento tanto de vocación, sino de evadir los números. Y ninguna sociedad se construye sin gente que sepa de números. Es decir, eso es... No sin matemáticas. Exactamente, es decir, y sin gente que sepa de esas matemáticas. Es decir, tanto en términos de la economía, pero en términos de lo que es la ingeniería, como es todo lo que es los elementos de otras cosas que se pueden lograr. Creo que los muchachos están siendo atraídos también por carreras novedosas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, en el caso nuestro, por ejemplo, en Intec, es el caso de la mecatrónica, la ingeniería mecatrónica, aunque todavía, y los otros días el presidente del CODIA se quejaba un poco de que había demasiados estudiantes en ingeniería civil, que es la más tradicional, y muchas veces es repetir lo que es. Pero no creo yo que en relación a la... O sea, aunque ingeniería civil es una carrera que obviamente la acude muchos estudiantes, pero no llega a la popularidad de otras asignaturas porque ingeniería civil es de número y hay que saber mucho número para hacer cálculo. Doctor, los empresarios se quejan de que los estudiantes que están saliendo de las universidades tienen un bajo nivel académico y que también no pueden lograr elevar la productividad por esa misma carencia que tienen esos estudiantes. ¿Qué está pasando con la calidad de la educación? Esa es una pregunta, pero usted me va a responder después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y el debate de la semana. Vamos a la última parte del programa y sabe que estamos conversando con el doctor Miguel Escala, rector del INTEC. Doctor, antes de irnos a la pausa, estuvimos hablando de la opinión de los empresarios con relación al producto que está saliendo de las universidades. Los estudiantes están saliendo con muchas carencias, con muchas debilidades. Como usted dijo anteriormente, hay un problema de huida a las matemáticas. Los estudiantes están estudiando carreras que no tengan matemáticas. Sin embargo, en las empresas, las matemáticas son fundamentales. Y entonces, eso hace que haya una baja productividad laboral. Entonces los empresarios dicen, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer si en definitiva son las universidades las que dan ese producto y están dando ese producto malo? ¿Qué está pasando realmente con ese producto? Primero hay un elemento que yo creo que tenemos que tomar en consideración, que las universidades están recibiendo también un producto deficiente. Es decir, en la educación media hay problemas, sí. Y en la educación básica hay problemas. Entonces, pero esa no debería ser la respuesta, pues es una respuesta que realmente es una respuesta siempre de la maestra de primaria, es decir, que tengo los estudiantes más malos, o sea, y sí. Los estudiantes no aprendieron en tercero y después en cuarto. Y así eso va como un efecto multiplicador. Y el de quinto y lo de cuarto. Pero realmente, es decir, independientemente de esa reacción natural de echarle la culpa al de atrás, yo creo que hay un elemento que es la educación básica dominicana está muy deficiente. Eso es fundamental. Y las universidades quizás tenemos que hacer más todavía para revertir esa tendencia de una educación básica de calidad. ¿Y por qué? Porque primero, una educación deficiente a nivel de las universidades, a nivel de la educación básica, va a ser muy difícil lo que es la incorporación, vamos a decir, creativa y poderosa a la universidad. Pero las universidades también tenemos que mandar un mensaje hacia abajo y ser selectivas. Selectivas y retroalimentar a las instituciones secundarias y decirles, mire, usted me mandó 5 y de los 5 no le acepté a ninguno. ¿Y usted sabe por qué no se los acepté? Porque no dieron pie, no dieron la talla en esto, en esto, en esto. Pero doctor, ahí hay un problema. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, pero hay un problema básico, un problema fundamental, y es el hecho de que las universidades tienen un problema de sostenibilidad. Y aun cuando el producto sea malo, tienen que entrarlo porque necesitan cobrar matrícula.
Bueno, depende, cada uno tiene su vocación. En el caso nuestro somos selectivos, es decir, somos selectivos y este año se quedaron fuera como el 25% de los solicitantes. Bueno, y te tiene